figura que había cumplido un papel subversivo tan importante antes y después de la revolución es relegada por el movimiento muralista. Miguel Covarrubias la desempolva y, siendo aún adolescente, es reconocido en el medio artístico mexicano por la finura de su trazo y el agudo sentido del humor. Emigra a Nueva York en los llamados fabulosos 20. En menos de 3 años, logra convertirse en uno de los más afamados caricaturistas en ese país. Es la época de plena expansión de la prensa ilustrada estadounidense. En sus dibujos, tintas, gouache y carbones, muestra una habilidad inusitada para destilar la esencia de un carácter en una sola línea. Se basa en la economía del trazo, la visión sintética y los elementos simbólicos cuidadosamente seleccionados. Sin ser militante de ninguna vanguardia artística, las maneja todas a la perfección y logra parodiarlas. Impulsado por un anhelo de dignidad y admiración, publica su libro Negro Drawing, en plena época del jazz. Se considera la más brillante de sus obras como dibujante. Sus personajes nunca son estáticos. Capta una actitud, un gesto, gracias al equilibrio ondulatorio del trazo, a la composición basada en figuras geométricas y a los elementos parcos y rítmicos. La aplicación de sombreados crea un sentido tridimensional de la figura. Esta obra refinada es un examen profundo de la negritud y sus raíces africanas. El interés de Covarrubias por las culturas tribales lo lleva al campo de la antropología. En 1930 se casa con la bailarina y fotógrafa Rosemont Cowan Ruelas. Viajan a Bali y permanecen ahí durante 9 meses. Se introducen en la vida cotidiana, ritual y artística de la isla. Después de 3 años de redacción, en 1937, publica en inglés el libro Isla de Bali. Sus dibujos captan una atmósfera poética y un erotismo difuso, enmarcados en tonos ocres, sienas y monocromáticos celajes. Con absoluto respeto, el pintor elige retratar a personajes del pueblo, como este maestro rural. Vestido elegantemente y a pesar de la actitud digna y serena, deja sentir una cierta tristeza en su mirada. Los rasgos indígenas y sus manos reposadas sobre el paraguas nos evocan ese tiempo indio, tan distinto del occidental. El patio interior, con sus macetas mexicanas, crean una atmósfera provinciana. La técnica del pintor superpone breves pinceladas, dando a la superficie una textura sedosa. Muy joven aún, antes de partir a Nueva York, trabaja como dibujante de planos y mapas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Allí aprende la técnica para registrar información cuantificable en un formato cartográfico. En 1939, para celebrar la terminación del Golden Gate en San Francisco, se le encomienda visualizar el área del Pacífico en 6 grandes mapas, con la ayuda del pintor Antonio Ruiz El Corzo. Su profundo conocimiento de los mares del sur y Asia refuerza su tesis sobre la transculturación del área del Pacífico. Fabrica sus colores, brochas y pinceles. Crea un modo de representación usando signos diminutos que proyectan información cultural.
Esta primera serie de mapas inaugura la faceta de cartógrafo y muralista que continúa en México. En 1951 realiza el Mapa de las Artes Populares en el Museo de Artes e Industrias Populares de la Ciudad de México. Las fronteras son para él espacios de contacto y comunicación, más que de separación. Con meticulosa factura, en sus mapas concilia el rigor y la exactitud de un etnólogo y la sensibilidad de un pintor y artista gráfico. Para realizar una investigación sobre la cultura del Istmo. En 1946 sale a la luz en inglés El Sur de México. Sus personajes de ojos almendrados ocupan el centro. La minuciosidad en los detalles señala la intención descriptiva. En 1954 publica el primer volumen de una ambiciosa trilogía que queda inconclusa, sobre la historia del arte indio desde Alaska hasta Tierra del Fuego: El Águila, el Jaguar y la Serpiente. Poco antes de morir, ilustra el libro El Pueblo Sol, de Alfonso Caso. A partir de una interpretación antropológica del color, da a la arqueología una percepción estética de la forma. Coleccionista de arte prehispánico y popular de América, Asia y África, dibuja y clasifica cada objeto que pasa por sus manos. De esta pasión se deriva otra actividad profesional, la museografía. En la misma vena popular, aunque de tratamiento narrativo más dramático, el mural Una tarde de domingo en Xochimilco, pintado en el Hotel Ritz de la Ciudad de México en 1947, es un exquisito cuadro costumbrista de perfecto equilibrio. Constituye una graciosa y nostálgica puesta en escena del folclore urbano mexicano y sus más típicos protagonistas. En segundo plano, ironiza a los turistas estadounidenses que viajan en otra trajinera. Los matices del atardecer reflejados en el lago y el estallido cromático de las flores y las verduras logran una paleta sensual. Su vocabulario visual es sencillo y sintético, haciendo accesible el desciframiento fácil de la imagen. El burócrata aferrado al paraguas, con su mirada melancólica y un tanto triste, nos remite a el personaje que pintará años después en el óleo El Hueso. En 1950, Miguel Covarrubias es nombrado jefe del Departamento de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde recorre el último trecho en su trayectoria profesional. Impulsa uno de los movimientos dancísticos más importantes, el del expresionismo mexicanista, llamado Época de Oro de la Danza Mexicana. Una de las producciones más destacadas es la de Zapata, en 1953, donde aparece la bailarina Rocío Sagaón. La joven bailarina no tiene aún 20 años cuando el pintor la conoce. Los últimos años de su vida comparte con ella una intensa relación amorosa. Exceso de actividad, fumador empedernido, bebedor inmoderado de café y 5 horas diarias de sueño hacen que su corazón esté fatigado. Padece diabetes hereditaria y de una úlcera ocasionada por las tensiones nerviosas y el descuido de la salud. Había nacido en una acomodada familia de funcionarios públicos el 22 de noviembre de 1904 en la Ciudad de México. Desde su infancia manifiesta dotes para el dibujo y emprende de manera autodidacta su formación artística.
A principios de 1957, después de una septicemia, muere a los 52 años de edad, intestado. Miguel Covarrubias encarna el ejemplo del hombre universal, del artista renacentista.